Querida mamá, últimamente he andado muy liado en el trabajo. Y he conseguido un buen pellizco de dinero. Así que he decidido pasarme unas vacaciones de ensueño en México. A pesar de lo que cuentan, yo no he tenido ningún problema para cruzar la frontera. Al llegar me recibió un grupo de gente encantadora. ¿Cómo te llamas? Bozo. Denis. Rubén. Tengo unas fotos preciosas. Me recomendaron un alojamiento razonable. No era un 5 estrellas, pero como me habían robado el efectivo, tuve que aceptar los cargos. ¡Los zapatos, puto! Los zapatos. Había actividades de lo más divertidas. Vi todo tipo de paisajes, sonidos y olores de una cultura nueva. Los lugareños me prestaron muchas atenciones. Y mamá, creo que he conocido a alguien especial. Vaya, y es Capricornio. Tiene un hijo. ¿Un cigarrillo? No, y creo que está empezando a encariñarse conmigo. Vale, eres especial. Busco un observador. ¿Te interesa? ¡Oye! Perdona, pero es inevitable. Me das mala espina. ¿Me estás tomando el pelo? Ni se me ocurriría. Por mucho que te diviertas. ¿Dónde está mi dinero? ¡Cortadle el dedo! Ya lo hemos hecho, jefe. 2 dedos. Cuando no es una cosa, es otra. ¡Mató a mi padre! Acaban surgiendo conflictos. Nunca sé cuándo vendrán a por mi hijo. Y lo bueno siempre se acaba. Ya, pues. No se lo permitiremos. Si quiero tener un viaje tranquilito, voy a tener que cortar por lo sano. No irás a dejarme así, ¿verdad? En fin, mamá. Me muero por volver. ¿Pero a quién pretendo engañar? No pienso volver. Vacaciones en el infierno.